Muy buenas. Hola. ¿Cómo estáis? Que estáis aquí en plena faena. En plena faena, tenemos que plantar. ¿Cómo te llamas, perdona? José Luis. José Luis, Javier, que no hombre, me he presentado. Encantado, yo tampoco sabía cómo te llamabas. Si quieres, pues, si no has plantado nunca... Alguna vez sí, pero fácil, nunca ¿sabes? He plantado borraja. Nunca, pues toma. Pues, pero vamos a plantar. ¿Qué? A plantar. Ay, qué mágica, esto va a salir unas borrajicas buenas. Hombre, las borrajas. Ahora que esto para que sea bueno hay que echarle algo de jamón, ¿sabes? ¿A qué? ¿Al cultivo? No, cuando lo cocines. Ah, dices luego. Y digo, a ver si me va a echar jamón antes. No. Y coge borrajas con sabor a jamón. Pues eso hay que mirarlo, ¿eh? Borrajas con jamón ya desde, vamos, desde la tierra. Si no, esto decía mi abuelo que era comida de enfermos. ¿El que las borrajas? Sí. Si no le echas algo... Se queda un poco soso. Se queda un poco soso. Oye, José Luis, ¿y todo esto? O sea, ¿tienes solo este campo que vemos aquí? No. ¿O tienes no, más? No, tenemos muchas más hectáreas. Ahora, aquí, esto que vemos aquí, es todo gladiolos. Esto sí que no me lo esperaba yo, que tuviera una plantación de flores. Gladiolos sí. Para la venta. Para la venta. Eso se van a ir, parte van a ir para el Pilar, para la Virgen del Pilar y parte para venderlos para todos los santos. Pero ¿y lo bien que va a quedar que luego? Sí, hombre, la Virgen del Pilar queda más contenta que para aquí. nos gusta mucho lo que hacemos, la agricultura, la hortaliza. A mí tengo un nieto de 4 años que le encanta el campo. Mi nieto Juan Diego es con 4 añicos que tiene, va a hacer 5 ahora el mes que viene, pero es una maravilla de lo que le gusta al campo. En cuanto viene aquí, ya está conmigo en el campo. Claro, tú, agricultor de siempre. De siempre, sí. ¿Toda tu familia ha sido sí, de aquí? Sí. ¿Siempre has vivido aquí en Alagón? Siempre hemos vivido en Alagón, hemos nacido en Alagón, mi familia es de Alagón. Estamos encantados con vivir en el pueblo. ¿Tú estás contento? Estamos contentísimos todos, somos gente buena. No solo en Alagón, en Aragón entero. A ver, tenemos un pueblo pues espectacular. Es un pueblo encantador, encantador. Pues mira, eso sí que es verdad. Gente buena en Aragón no falta. Y además te lo digo yo, que lo estoy comprobando en cada pueblo al que voy. Espero a ver si mi nieto, Juan Diego, se queda en la agricultura. Ya verás cómo... Hombre, si tanto le gusta el campo como dice, sí. Seguro que lo apetece. Yo creo que sí. A ver esas sandías. Venga, a ver. Da gusto conocer a hombres tan apasionados por la tierra como José Luis.